Bueno, hemos llegado al punto final de esta edición central de Noti Diario. Antes de irnos, los titulares de las principales noticias hasta ahora. Buenas noches. Comercio se disparó, creció un 23% en abril, es el mejor dato del sector desde hace 6 años. El Tribunal Superior de Cundinamarca dice que sí se puede adjudicar el tercer canal de televisión abierta con un solo proponente. A esta hora se juega la final de la Liga Postobón, Equidad versus Nacional, en vivo por Canal 2. Esta noche. A continuación a las 8 veremos un especial realizado en conmemoración a los primeros 57 años de la televisión colombiana. Después a las 10, los informativos territoriales. Y a las 10 y media, las noticias en Diario Noche. Recuerde, a las 8 el especial 57 años de televisión colombiana. A las 10 los informativos territoriales. Y a las 10 y media, Diario Noche. Bienvenidos a este especial realizado por el cumpleaños 57 de la televisión colombiana. Así es, ya son 57 años desde esa noche de 1954 en la que fue inaugurada la televisora nacional. Este es nuestro modo de recordar a la gente, a los personajes y a todos los que en estos 57 años han hecho posible la televisión en Colombia. Bienvenidos. Bueno, ahora vamos a ver cómo empezó esta caja mágica llamada la televisión. Año 1954, era la época de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. De los 11 millones de colombianos, la mayoría aún vivía en el campo, y para mantenerse informados utilizaban la radio. Todo esto cambió la noche del 13 de julio de 1954, cuando se inauguró el nuevo servicio de difusión del Estado, la televisión. La televisión vele todo el día, la televisión centra la atención, la televisión magnetiza y jerarquiza la televisión. Fue un joven de tan solo 22 años, Fernando Gómez Agudelo, el encargado de traer la televisión a Colombia. Así habló su esposa Teresa en una entrevista en 2004. Y cuando Fernando le propuso, general, yo quiero hacer televisión, le contestó con la misma seguridad con que Fernando hablaba, digo, bueno, Gómez,
paga la televisión, pero la monta, la vemos el 13 de julio. A solo 6 meses de cumplirse la fecha fijada por el general, un año después del golpe de estado a Laureano Gómez, nadie sabía hacer televisión en Colombia y así fue como Gómez Agudelo encontró una solución. Le dijeron a Fernando que en Cuba era el sitio donde él podía ir porque estaba muy adelantada la televisión. Se fue Fernando, tocó a la puerta de Guarmester, que era el presidente de CMQ. No lo quiso recibir. Dijo que sentía mucho, pero que Fernando trabajaba para una dictadura y que él no tenía, quería tener nada que ver con una dictadura, la dictadura colombiana, que sentía mucho, pero que no, y lo sacó, no lo recibió. Entonces se quedó Fernando en un corredor de CMQ mirando un chispero, ¿qué hago? Se le acercó un tip, le dijo, usted está buscando técnicos, ¿no? Dijo, mire, hay un canal que acaba de cerrar, Canal 4, que había camarógrafos, lubitotécnicos, productores, y los invitó, les dijo, no, caminen para Colombia, váyanse con sus señoras y con las gallinas y con los niños y con todo, caminen, en el avión sean conmigo. Y así, contra todo pronóstico, el 13 de junio de 1954, a las 9 de la noche, en un día lluvioso y en medio de grandes dificultades, se inaugura en directo la televisión en Colombia. Y salió bien. Claro que, ¿qué hacemos al otro día? Eso era el gran problema. Mejor dicho, había que inventarse la televisión. ¡Oídme, poeta! ¡Que se calle! ¿Es posible que un mamarracho como usted no me deje ni a sol ni a sol? ¡Oídme! Y todo era en vivo. No había teleprompters, ni grabadoras, ni repeticiones. Mejor dicho, lo hecho, hecho está. No, no quiero volver a verlo nunca. Y así, a trancas y a golpes, gracias a pioneros como Fernando Gómez Agudelo, Bernardo Romero Lozano, Manuel Medina Mesa, Gonzalo Vera Quintana, Carmen de Lugo y muchos más, los colombianos aprendimos a hacer televisión. Vaya, eso sí es mucho talento, montar la televisión en solo 6 meses, eso sí debió ser un reto. Claro, pero hablemos de la primera emisión. No hay grabación de ella, porque para la época no había la suficiente tecnología. Pero como cortesía, el periódico El Tiempo nos ha enviado una pequeña publicidad del 13 de junio de 1954 que mostraba la programación inaugural de la televisora nacional, veámosla. Por esta ocasión, el periódico El Tiempo nos ha enviado una pequeña publicidad que fue publicada el 13 de junio de 1954. Esta tenía inicialmente el logo de la Oficina de Promoción y Propaganda de la Presidencia de la República y el nombre de Radiodifusora Nacional de Colombia, entidades de las cuales dependía directamente la televisión en sus inicios. Abajo de esto, la palabra televisión y más abajo, los canales donde podía sintonizarse, el 8 para Bogotá y el 10 para Manizales. El programa inaugural estuvo compuesto de 12 puntos. Inicialmente el himno nacional interpretado por la Orquesta Sinfónica de Colombia. El segundo punto fueron las palabras del excelentísimo señor presidente de la República, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, desde el Palacio Presidencial. El tercer punto fue el noticiario internacional, Telenews. El cuarto punto fue un recital desde los estudios, con el violín a cargo de Frank Preuss y el piano a cargo de Hilda Adler. Para el quinto punto fue preparado el film, un documental. El sexto punto fue una de las primeras producciones nacionales, la adaptación a la televisión de un cuento original de Bernardo Romero Lozano, El niño en el pantano, producido por Gaspar Arias. En el séptimo punto fue transmitido un film. En el octavo lugar hubo otra producción colombiana, Estampas Colombianas, cuyo show central estuvo al cargo de los tolimenses, y el sketch cómico original de Álvaro Monroy. En el noveno lugar fue transmitido un film enviado por las Naciones Unidas, un reportaje con colombianos desde Nueva York. En el décimo lugar hubo ballet, un recital de danzas folclóricas de la Academia de Quirik Piquieris. En el undécimo lugar estuvo el telefinal, y antes de cerrar, el himno nacional.
Bueno, ahora vamos a nuestro primer corte comercial, pero ya regresamos a este especial de los primeros 57 años de la televisión en Colombia. Venga usted conmigo a Margarita, y en toda una artista se va a convertir. Margarita es buena papá, y no hay nada más que hablar. Margarita que es famosa, en el campo y la ciudad. Margarita, sabor sensacional. Magi, magi, color, color, color. Magi, magi, color. Ahora también con forma triangular. Mi país se mueve con el 09. El mundo se mueve con el 009. Las sonrisas se mueven, los saludos se mueven. La vida en Colombia se mueve con el 09. El amor se mueve marcando 09. Los negocios se mueven con el 009. Nuestra tierra se mueve con el 09. Colombia se mueve, se mueve, se mueve con el 9. Años de historia de la televisión colombiana. Ahora vamos a ver cómo fueron los primeros días de la televisión, cuáles fueron los eventos que se cubrieron, y empezamos con la inauguración de Corferias el 1 de septiembre de 1954. ¡Ah!
Para el 1 de septiembre del 54 se inauguró la Feria de Exposición Internacional. Ya había llegado a unidad móvil hacía como 3 días. Nos habían mostrado la móvil, cómo debíamos de tenerla, dónde estaban los cables, dónde estaban las cámaras, los equipos para montar.